Buenas tardes, internautas. Estamos en el TOEFL de FIFA 16 y aquí tenemos 4 fallos seguidos de Luis Suárez sin portero. Así que ahora vamos a ver y analizarlos poco a poco. Aquí vemos como Keylor Navas se la pasa a Luis Suárez en su propia área y Luis Suárez impacta en el balón con una fuerza tremenda llevándolo al dichoso poste. A continuación, Keylor Navas hace el moniato y vuelve a fallar. Luisito, hoy no es su día. Un minuto después, como podéis ver, Keylor Navas vuelve a fallar. ¡Pero Luis Suárez! ¡Otra vez fuera! Creo que va siendo hora de dejar el bullying aparte y centrarnos en lo futbolístico. Ahora observamos una magistral jugada del Fútbol Club Barcelona y vemos cómo Matié impacta como un calamar en la pelota. Y diréis, pero si no ha sido gol. Pues para mí, sí. Y vosotros podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Entramos de lleno en una de las jugadas más polémicas del partido y vemos como Keylor Navas ataja el balón y se la va a pasar a Pepe. Pero está Dani Alves en medio, el balón rebota en él y va disparado hacia Neymar, que con su gran calidad en los pies consigue fallarla. Aquí vemos como el jugador estrella del Manchester City consigue impactar contra el palo, pero Pepe llega como un auténtico freestyler, un maldito artista, y con su nalga derecha introduce el balón dentro de la portería. Aquí vamos a ver un auténtico golazo, pero esta vez en propia puerta. Vemos como chuta y Marcelo con la espuela del zapato mete este auténtico golazo. A más de uno le gustaría haber conseguido esta hazaña. Ahora vamos a presenciar un auténtico golazo, pero esta vez también en propia puerta. Vemos cómo Cristiano centra y medio chuta, pero David Luiz la coloca por toda la escuadra. Ni Lionel Messi, señores, esto es el fútbol. Really, nigga. Aquí tenemos un clip muy parecido, pero esta vez protagonizado por el moniato Miranda. Vemos como Cristiano coloca esta falta al portero y él la salva con una perfecta intervención. Pero Miranda le da con la cabeza como si fuera contra él. Es un auténtico killer.